personaje asiduo en este espacio sin censura, vicecoordinador del PT, decía, bueno, si están de acuerdo en desaparecer unos fideicomisos y otros no, ¿por qué les preocupa el dinero de unos y el de los otros no? Ahí creo que era donde la burra tumbaba a Genaro en la posición del Partido del Trabajo, salvo que usted tenga otra opinión. No, yo francamente conoces mi opinión porque te la he dado alguna vez, pero otra vez lo voy a repetir sin particularizar, porque para qué hablamos específicamente de los nombres de los compañeros. Pero para mí el Partido del Trabajo ayer cometió un error enorme porque se vinculó con la narrativa mentirosa de la oposición. ¿En qué consistió, si yo tuviera que describirte lo que hicieron los diputados ayer, más de 200 diputados de la oposición? Por eso terminamos a las 7 de la mañana, casi 24 horas oyendo a la oposición. No, bueno, eso sí que es una tortura, la verdad. Yo ya al final decía, hijo, qué tortura, ¿no? Qué horror. Bueno, porque la dinámica es que tú apruebas en lo general una ley y ellos después hacen una cosa que se llama reservas, ¿no? De X, y entonces reservaron toda la ley. Pusieron más de 200 reservas y entonces cada uno que pone una reserva puede pasar y ponen las reservas para poder pasar y decir hasta la despedida, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje principal de la oposición y del PT? Que desaparece el fideicomiso con el dinero. Cuando el presidente está diciendo todo el tiempo, todo el día, el presidente, el gobierno, el secretario Herrera, todos los diputados, todo el día estamos diciendo, una cosa es que desaparezca el instrumento y otra cosa es que desaparezca el dinero. Son dos cosas diferentes. El dinero lo dijo, ayer estuve en una conferencia de prensa con el diputado Mario Delgado, explicándole, ¿no?, a la prensa que preguntaba ¿por qué van a desaparecer el fideicomiso? Tal, decíamos, va a desaparecer el instrumento, el dinero ahí queda, es que el Fondem ahí queda, y te lo explico, te lo digo aquí para que la gente lo vuelva a entender. Mira, decía la periodista, preguntaban, a propósito de lo que me acabas de decir del PT, ¿no? Es que ustedes van a desaparecer el Fondem y la ayuda a los deportistas y a los periodistas, y dice Mario, mira, no lo vamos a desaparecer, el dinero está ahí, en la secretaría. Lo único que estamos desapareciendo es la cajita desde donde se lo robaban. Ahora ese dinero va a estar en las... Vamos a suponer el tema del Fondem, lo que explicaba Mario ayer, ¿no? Hace cuenta que hubo un huracán en Cancún, ¿verdad? Y se necesita ayuda de la Marina. Pero también va a entrar la secretaría de... ¿cómo se llama? Del bienestar, porque van a ayudar a la gente, le van a repartir ayuda, no sé, comida, lo que sea. Y aparte, la Secretaría de Salud tiene que llegar porque hubo gente que quedó, ¿no?, dañada físicamente. Entonces, todos esos, el presupuesto está ya asignado y estará asignado a esas instancias que irán protegiendo y ayudando a la gente en los diferentes momentos. Lo dijo el presidente 100 veces, bueno, no 100, pero varias. El dinero para las emergencias, en el caso del Fondem, está dispuesto porque tenemos ahorros en otras cosas. Ya no hay corrupción, ya no hay robos, ya no hay como había en los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. Y ese dinero que hemos ahorrado es el que se va a usar cuando se necesite para la gente. ¿Qué no se entiende de esto? Pero es lo mismo para los deportistas. A través de CONADE, ¿verdad?, se va a canalizar el dinero para quienes están teniendo beneficios. Pero es lo mismo para los cineastas. A través de IMCINE, tú conoces muy bien seguramente o has oído hablar de la figura de IMCINE, que depende de la Secretaría de Cultura, que es la instancia a través de la cual, ¿no?, se implementan las políticas públicas relacionadas con la cinematografía, y a ese IMCINE se le da el dinero. ¿Por qué va a haber IMCINE y Fidecine? ¿Por qué? Pues porque la cajita del Fidecine era dirigida, ¿verdad?, para unos, para los distribuidores que tienen dinero, pero porquerían, o para los no sé qué, pues para gente que no sabemos. Ahora, a través de IMCINE, sabremos perfectamente bien, se le dan 300 millones de pesos y los va a repartir, y se le va a decir a IMCINE, porque todas las instancias públicas sí tienen que dar cuenta de cómo gastan el presupuesto ante la auditoría o quien sea necesario, ¿verdad?, en qué te gastaste los 300 millones de pesos respecto al cine, respecto a los periodistas, respecto a las ayudas. Bueno, entonces, con esta explicación que te estoy diciendo,
queda claro que no desaparece el dinero, desaparece el instrumento. ¿Y qué crees? Que el PT se monta en el discurso de la oposición, en este caso, ¿verdad? Y empieza a decir que ellos están defendiendo, como si estuvieran defendiendo a los ciudadanos contra el presidente, ¿verdad? Porque si el presidente ya dijo no va a desaparecer el recurso, Vicente, tú sabes quién es nuestro presidente. No claro. Va a desaparecer el recurso, porque Andrés Manuel es la persona más recta, más honesta y más confiable que hemos tenido en este país en todo el siglo. Diputada. Andrés Manuel no roba, no miente, no dice cosas que no son ciertas, todos lo sabemos. Si él dijo diputada, no va a desaparecer el recurso, yo te digo a ti, no va a desaparecer el recurso, y yo sí le creo. Y te digo quién más, el 70% de los mexicanos de este país, ve las encuestas. Yo el también 70% le creo. De los mexicanos de este país, Vicente. Yo también le creo porque platicaba con la gente del Mecanismo de Protección para Periodistas Amenazados y Luchadores Sociales y me reiteraban eso, que no van a desaparecer los apoyos para mis compañeros y compañeras, para todos los periodistas que de alguna manera estamos en una situación de vulnerabilidad. Pero, a ver,